el suelo radiante, y este nos manda el calor por impulso. Tener en cuenta, lo hemos puesto, incluso en los termostatos, que no nos puede superar los 40 grados. Eso nos va mandando chorritos por impulso según el termostato nos lo ordene. Y estamos acabando ya el circuito hidráulico, amigos. Si seguimos por aquí, pues ya tenemos el colector. Ida, de agua caliente, y retorno, con sus diferentes llaves. Si seguimos las tuberías por aquí, bueno, pues veis un mini suelo radiante. Se ha hecho para que viésemos pues la temperatura de radiación en polietileno y luego también pues lo que tiene que ver con multicapa. La verdad que esto, el confort que da el suelo radiante, no hay nada. Y bueno, ahí tenemos una llave de vaciado. Si volvemos el retorno para atrás, pues retorna, lo hemos pintado de azul. Tenemos aquí otra detentora, llave antirretorno otra vez, para que no nos vuelva de los radiadores lo que tiene que ver la conexión al suelo radiante, y luego hay otra llave para cerrar en la caldera de lo que tiene que ver con el retorno, amigos. Pues esto ha sido un poco lo que tenía que ver con el vídeo, los diferentes componentes hidráulicos, amigos. Haremos otro vídeo que nos decíais o nos preguntabais en lo que tiene que ver pues con el circuito eléctrico, cómo van sincronizados y cómo va funcionando cada componente. Pues a continuación lo hacemos, ¿vale? Chao.